¿Qué tal? Video tutorial número 6 en el que completamos el tema de los eventos y gestores de eventos. En nuestro proyecto, tal como lo tenemos hasta ahora, el sistema que hemos utilizado para contraer y expandir el alternador de estilos se activa cuando pulsamos sobre el título. Vemos aquí el esquema que estamos utilizando. En este ejemplo que aquí vemos, tenemos el div contenedor, dentro del cual incluimos todos los elementos que forman nuestro DOM, tanto el texto como el alternador de estilos. Y en este otro esquema que aquí vemos, vemos la estructura que tiene el alternador. De momento, tal como lo tenemos, para que se contraiga o para que se expanda nuestro alternador de estilos, tenemos que pulsar sobre el H3, sobre el título. Sin embargo, como vemos, el alternador está formado por un div que tiene justo este nombre, alternador. Pues puede que quisiéramos que, en lugar de expandirse y contraerse al pulsar solo sobre el título, fuera al pulsar sobre cualquier parte del div que lo contiene. Esto de entrada parece una buena idea, pero también nos plantea unos cuantos problemas nuevos. Vamos a verlo. Primero veamos en el código qué es lo que tenemos que modificar para que se contraiga o se expanda cuando pulsemos en cualquier parte del div y no solo sobre el título. Aquí tenemos el archivo como iba en la última versión con el anterior video tutorial. En esta nueva versión de Dreamweaver CS4, una de las nuevas funcionalidades con las que cuenta es la posibilidad de una vista en vivo directamente dentro de Dreamweaver, sin necesidad de tener que estar abriendo el navegador. Y aquí vemos lo que decíamos, que solo pulsando donde tenemos la etiqueta H3 se contrae o se expande, pero sin embargo, pulsando en otras partes del div, como vemos, no ocurre absolutamente nada. Solo, de momento, en la etiqueta. Veamos entonces cómo, como decíamos, cómo teníamos que hacer, cambiar el código para que se expanda pulsando sobre cualquier lugar del div. Lo que, como digo, también nos va a plantear nuevos problemas que nos van a permitir explicar unas cuantas cosas. Vamos a el archivo 6botonjs y es en esta parte del código, justo como estaba al final del anterior video tutorial. Aquí tenemos en esta parte y queremos que el desencadenante, en lugar de ser la etiqueta, es lo que tenemos aquí, pues simplemente quitamos esto y así le indicamos que es el alternador, que recuerda que es el div que le aplicamos a todo el widget que estamos creando. Así que con esto lo guardamos. Si volvemos a el archivo 6botonhtml y activamos de nuevo la vista en vivo, ahora observa cómo en cualquier sitio que pulsemos dentro del div alternador nos lo contrae. Lo cual pues está bien, pero está demasiado bien también, que no nos sirve, porque dentro del div se encuentran también los botones. Y los botones, cuando pulsamos para cambiar el estilo, cambia el estilo, pero también nos cierra, como estamos viendo, el alternador al tiempo que cambia el estilo. La razón creo que debería estar clara. Estamos pulsando sobre los botones, pero los botones están también, forman parte del div alternador. Por tanto, cuando pulsamos en un botón, estamos pulsando también en el div alternador y por tanto se desencadena la acción de expandir o contraer. Para entender esto es necesario pararnos de nuevo en el DOM y entender cuál es el recorrido de un evento desde que se desencadena.
Porque cuando un evento tiene lugar en cualquier parte de una página, probablemente haya toda una jerarquía de elementos DOM que pueden gestionar ese evento. Así que tenemos que tener muy claro cuáles de esos elementos queremos que puedan gestionar el evento y cómo hacerlo. De nuevo, volviendo al ejemplo de nuestro alternador, queremos que el evento se ejecute cuando se pulse sobre el DIP, excepto si se pulsa sobre los botones. Este es un ejemplo y podríamos aplicarlo a cualquier otra situación en la que tenemos distintos elementos del DOM y no queremos que todos ejecuten un evento en concreto. Consideremos para empezar un ejemplo de página HTML muy sencillo, como el que aquí vemos en vista diseño. Si vamos a vista código, vemos que tenemos un div y dentro de él tenemos un span y un enlace, un anchor, la etiqueta A, y tenemos un párrafo. Si quisiéramos hacer un esquema sobre la estructura de este código HTML, tendríamos algo similar a lo que podemos ver aquí en pantalla. Veamos este esquema paso a paso. Primero tenemos un div. Dentro de ese div tenemos un span y un párrafo. Y dentro del span tenemos a su vez un enlace, un ancla. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando pulsamos sobre el enlace? Cuando esto ocurre, tanto el div como el span y también el enlace deberían por lo menos tener la oportunidad de poder responder al clic, ya que estamos pulsando en algo que pertenece a los tres elementos del DOM a los que aquí estamos haciendo referencia. En unas ocasiones puede que queramos que responda a los tres, pero en otras ocasiones puede que no queramos, como nos pasa con los botones en nuestro ejemplo. Se trata, por tanto, de un tema clave para hacer que nuestros scripts funcionen de modo correcto. Una estrategia para permitir a múltiples elementos responder a un clic es conocida como captura de evento, lo que se denomina en inglés capturing, y el evento en este caso primero se le da la oportunidad de que responda a los elementos más generales, por tanto primero al div, y luego sucesivamente va pasando a los más específicos, por tanto después al span y por último al enlace, al anchor. Por tanto, de este modo todos tendrían la posibilidad de responder, pero primero empezaría por el div, luego el span y por último el anchor. Pero existe también la estrategia opuesta, que es denominada event bubbling y que hace referencia a la burbuja, que en este sentido iría hacia arriba. Por tanto, en lugar de ir de los elementos más generales a los más específicos, como indicamos aquí, irá desde los más específicos a los más generales. Por tanto, en primer lugar tendría la posibilidad de responder el enlace, en segundo lugar el span y en tercer lugar el div. Pues como no podría ser de otro modo, los distintos navegadores se desarrollaron originalmente con diferentes modelos sobre cómo tienen que propagarse los eventos. El estándar del DOM especificó que las dos estrategias, tanto la del capturing como la del bubbling, deben de funcionar. Según el DOM, primero el evento tiene que ser capturado de general a específico y posteriormente debe ascender de nuevo de específico a general hasta lo alto del árbol del DOM. Eso sería lo ideal, pero no todos los navegadores lo permiten y por tanto de nuevo es una de las cosas en las que jQuery nos va a ayudar en gran medida. En este caso jQuery siempre registra los gestores de evento para la fase bubbling, por tanto en el modelo desde el más específico hasta el más general.
Lo que está claro es que en muchos casos nos vamos a encontrar con la necesidad de limitar el alcance que tenga un evento. Bien, puede que queramos limitarlo espacialmente, impidiendo que el evento sea enviado a determinados elementos del DOM, o incluso también temporalmente, impidiendo que el evento sea enviado en ciertas ocasiones. Si volvemos al archivo de nuestra aplicación, en la parte donde tenemos el alternador, es aquí. Y si elaboramos un esquema como el que habíamos hace un momento para el alternador, aquí tenemos el DIP contenedor, que recuerda que es el que incluye todo el contenido de nuestra página. Dentro de él tenemos el DIP con el ID alternador, que es donde tenemos nuestro alternador de estilos. Y dentro del alternador de estilos tenemos una etiqueta H3 con la clase subtítulo y tenemos un div con la clase botón, que a su vez cuenta con tres botones, cada uno con un ID distinto. Con la versión que teníamos en un principio, lo que habíamos hecho es incluir el disparador del evento cuando se pulsaba sobre la etiqueta H3. Por tanto, no afectaba a las otras partes del alternador. Sin embargo, lo que hicimos ahora fue cambiar el disparador del H3 al DIP de ID alternador, con lo cual incluye todos los elementos que están dentro de él, tanto el título, pero también los botones. Por tanto, tal como lo hicimos ahora, lo que ocurre es que en cualquier parte que pulsamos se va propagando a los distintos elementos que lo forman y, por tanto, todos ellos disparan el evento, incluidos los botones, que es lo que no queremos que ocurra. También nos sirve para ver el funcionamiento en jQuery, en lo que decíamos que siempre utiliza el sistema Event Boggling, siempre empieza desde el más específico al más genérico. Por eso cuando pulsamos, primero se va a ejecutar el código que tenemos aplicado al botón, por eso se aplica el estilo. Pero después se va propagando hacia arriba y al haber pulsado también en un elemento que está dentro del alternador, se disparará también el alternador, que es el que hace que se contraiga o que se expanda, porque es ahora aquí donde lo tenemos identificado. Antes, como estaba en el H3, este es un div aparte y por tanto se pulsaba sobre H3 y esto no afecta a los botones. Para solucionar este problema vamos a tener que utilizar el objeto event de JavaScript, el event object. En resumen, cada vez que tiene lugar un evento sobre los elementos de una página HTML del DOM, JavaScript crea un objeto que guarda información sobre qué evento ha tenido lugar, en qué sitio en concreto ha tenido lugar, y le podemos después aplicar a ese objeto distintos métodos que nos permiten, por tanto, llevar a cabo acciones distintas. Aquí tienes algunas páginas, esto es un tema de JavaScript en el que no vamos a pararnos ahora, pero aquí tienes algunos sitios en los que puedes profundizar en el tema del Event Object, tanto en este caso el de la W3 Schools, y si tienes problemas con el inglés, dos en castellano, aquí donde habla del nuevo modelo de eventos, y donde te puedes ver información tanto sobre el objeto event como los distintos métodos que podemos aplicarle. Y ejemplos también, tanto en este, aquí lo ves, como en este otro, en el que también habla de este objeto event, que recuerda como resumen que lo que hace es cuando tiene lugar un evento, JavaScript crea un objeto al que le podemos aplicar posteriormente métodos para acceder a la información que guarda. Para nuestro código lo que nos interesa saber es que para usar el objeto event en cualquiera de nuestros gestores, solo necesitamos añadir un parámetro a la función. Así que, tal como tenemos escrito el código, a la función le añadimos el parámetro event
con lo que nos quedaría de momento escrito como aquí lo vemos. Y con esto ya tenemos el objeto event disponible dentro de nuestro gestor. Y este objeto cuenta con una propiedad, que es la propiedad target, que puede servirnos para controlar dónde tiene lugar un evento. Esta propiedad target forma parte del API del DOM, pero de nuevo no está implementada en todos los navegadores. Aquí llega en nuestra ayuda jQuery una vez más, ya que extiende este objeto event todo lo que sea necesario para hacer que la propiedad esté accesible en todos los navegadores. Así que mediante el uso de target podemos determinar cuál de los distintos elementos del DOM fue el primero en recibir el evento. Recuerda, ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, que la palabra clave des es la que nos indica el elemento del DOM que está gestionando un evento en concreto. Así que podemos cambiar nuestro código y escribir, vamos a ponerlo hacia aquí, un condicional en el que indiquemos esto. Si event target, por tanto, recuerda que es la propiedad que nos permite determinar cuál es el elemento del DOM que ha recibido el evento, si es igual a des, por lo tanto a este, entonces es cuando tiene que ejecutarse esta parte, ocultar. Nos queda ahora por cerrar aquí las llaves de este condicional. Y con esto lo que nos aseguramos es que el ítem en el que se ha pulsado es el que tenga el ID alternador, que será por tanto lo que coincida con des. Si es el mismo que el del ID, entonces es cuando se va a ejecutar el código que hará que se contraiga o que se expanda el alternador. Por tanto, ahora solo cuando pulsemos sobre el div con id alternador se ejecuta, y no en otros, aunque estén dentro de su alcance, aunque estén incluidos dentro de él. Si lo guardamos y vamos de nuevo a la página HTML y por ejemplo en la vista en vivo, como aquí está, si ahora pulsamos sobre una parte del div alternador, como puede ser por ejemplo aquí, vemos cómo se expande y se contrae. Sin embargo, si pulsamos sobre los botones, como vemos ahora, se mantiene, lleva a cabo la acción de cada botón, pero no ocurre. Pero, de todos modos, aún seguimos teniendo un problema, porque ahora solamente es sobre el div que tenga la ID alternador, no cualquier otro, incluido por lo tanto el título. Así que ahora si pulsamos sobre el título, como vemos, no pasa tampoco nada, porque solo ocurre sobre el propio alternador. También ahora aquí tal como está, si ahora aquí pulso, no pasa, tiene que ser sobre el partes del div que no tengan otros elementos. Así que de nuevo seguimos teniendo un problema. Si quisiéramos que se contrayera o contrajera o se expandiera cuando pulsamos en cualquier parte, excepto en los botones. Con esto conseguimos que con los botones no se contraiga y se expanda, pero tampoco con el título. ¿Qué hacer entonces? Lo que necesitaríamos es algún sistema, algún método, hablando en términos de programación, que permita detener la propagación del evento, que cuando pulsemos sobre el botón se ejecute el evento asociado, pero que ahí se detenga, que no se siga propagando a el resto de los elementos del DOM. Pues de nuevo el objeto event cuenta con ese el método que nos permite hacer eso, que es el método stopPropagation. Este método que aquí vemos en una búsqueda en Google, simplemente para observar cómo en todas las primeras
los primeros resultados que nos devuelve, en todos hacen referencia a que el sistema no funciona, does not work. Ahí de Cristalab también no me funciona en Firefox, en otros hablan de que no les funciona en el Explorer. De nuevo nos encontramos con el problema que nos daba utilizar este tipo de objetos y métodos, ya que el resultado variaba mucho dependiendo del navegador en el que se utilizaba. Esto es lo que nos soluciona jQuery. Trabajando con jQuery, tenemos asegurado que nos va a funcionar en todos los navegadores, y ahora sí podemos aprovechar estas grandes ventajas que nos dan métodos, en este caso objetos como el objeto event, que nos va a permitir, usando el método stopPropagation, de modo muy sencillo, como vamos a ver ahora, hacer que se ejecute solo sobre un elemento del DOM y no se siga propagando. Volvamos a nuestro código, y lo que vamos a hacer para empezar es eliminar el código que acabamos de escribir, que veíamos el resultado y que no nos valía para lo que queríamos hacer, así que lo eliminamos y lo dejamos exactamente como estaba antes. Seguimos manteniendo como el elemento que va a desencadenar el evento a alternador. Y ahora, por tanto, lo que vamos a tener que modificar es el código que aplicamos a los botones, que es donde vamos a usar ese método stopPropagation. De nuevo, como hacíamos antes, necesitamos añadir un parámetro a la función que estemos usando, como el gestor de clic, que en este caso es la que va a desencadenar la acción sobre los botones. Así que aquí ponemos como parámetro event para tener acceso al objeto event de JavaScript. Y a continuación, al final del código, lo único que vamos a hacer es llamar a ese método. Así que ponemos event stop propagation. De este modo evitamos que cualquier otro elemento del DOM responda a este evento. Así que ahora mantenemos en el div que se contraiga y que se expanda, excepto en los botones. En los botones, cuando se pulse, solamente se ejecuta esta parte, y cuando llega aquí, para cualquier otro tipo de propagación. Por lo tanto, no pasará a lo siguiente, sino se ejecuta la parte del alternador. Si lo guardamos y lo volvemos a probar, por ejemplo en la vista en vivo, tenemos el resultado. Ahora, cuando pulsamos sobre los botones, cambia el estilo y nada más, porque el stop propagation impide que se siga propagando, en este caso haciendo bubbling hacia arriba. Sin embargo, en cualquier otro sitio del div alternador que no sean los botones, lleva a cabo la contracción, incluido la etiqueta H3 o cualquier otro elemento que tuviéramos. Ahora, los únicos que van a mantenerse sin la contracción o expandir son los botones, gracias a Stop Propagation. Otro método similar a Stop Propagation, aunque con objetivos distintos, es el método Prevent Default, que en este caso lo que permite es evitar los comportamientos por defecto que tienen muchos elementos del DOM. Por ejemplo, lo que ocurre cuando pulsamos sobre un enlace, siempre se nos va a abrir una nueva página. Eso es un comportamiento por defecto. Pues también, con el uso de Prevent Default, podemos evitar que eso se lleve a cabo. Y como aquí nos indica, podemos cancelar esos eventos por defecto, pero sin embargo que se siga propagando el evento otras partes si lo necesitamos. Por tanto, por ejemplo, con los enlaces sería un ejemplo. Prevent Default sería también utilizable, igual que con Stop Propagation, gracias a jQuery, con seguridad en todos los navegadores. Decía antes que, además de impedir que un evento se propague a otros elementos del DOM, puede que también queramos limitar temporalmente cuando el gestor de evento debe ejecutarse y cuando no. Para eso, veamos ahora cómo podemos eliminar un gestor de evento cuando ya no nos sea necesario. Tradicionalmente esto solía hacerse con declaraciones condicionales dentro de los gestores de eventos, pero con jQuery podemos hacerlo de modo mucho más directo.
Para ver un ejemplo, vamos a modificar de nuevo la aplicación, nuestro alternador, y lo que vamos a hacer ahora es que solo se contraiga cuando está aplicado el estilo normal. Ahora, como vemos, sea cual sea el estilo que tiene aplicado, si pulsamos sobre el alternador, se contrae o se expande. Pues vamos a hacer que solo se contraiga cuando está aplicado el estilo normal, y si está aplicado alguno de los dos otros estilos, que no se pueda contraer el alternador. Creo que debe estar claro, pero lo vemos en este ejemplo ya terminado para explicarlo. Aquí tenemos ahora la página en vista normal. Si pulsamos, como vemos, se contrae o se expande. Sin embargo, si cambiamos a cualquiera de los otros estilos, por ejemplo a estrecho, ahora, aunque pulsemos, no se contrae. Y lo mismo en el vista impresión o largo, tampoco. Pero si volvemos al normal y ahora pulsamos, sí que se contrae. Vamos a ver cómo modificar el código para conseguir esto, que vemos cómo modificamos en el tiempo la ejecución de un evento sobre este div dependiendo de cómo se encuentre la página en cada momento. Para lograrlo vamos a utilizar un método de jQuery, el método unbind, que hace justo lo opuesto del método bind. Lo que hace es eliminar las vinculaciones de los eventos. Para poder utilizarlo, primero tenemos que darle a nuestra función que va a gestionar el evento un nombre, de modo que podamos usarla más de una vez sin repetirnos. Así que vamos a darle, por ejemplo, como nombre activar alternador estilo, y modificamos ahora esta línea. Vamos a cortarla. Y ahora aquí, en lugar de poner función, lo que hacemos es poner la llamada a esa función en concreto, la que creamos antes. Observa la sintaxis que usamos para crear, para definir la función, porque la función la seguimos creando anónimamente, pero vamos a asignarle la función a una variable local. De este modo, ahora que la función tiene un nombre que está guardado en esta variable, podemos eliminar el gestor de eventos cuando sea necesario, haciendo referencia a la función. Vamos entonces a utilizar el método unbind para eliminar el gestor de eventos. Queremos que esto ocurra cuando se pulsen en los botones de largo y de estrecho, así que escribimos el código para el alternador estrecho y para el alternador largo, y aplicamos el método unbind, al que, como vemos, pasamos dos parámetros: el primero, el evento que lo va a desencadenar, y el segundo, con el nombre de la función, indicamos el evento que queremos que se elimine. Podríamos haber omitido poner aquí el nombre de la función, ya que el comportamiento por defecto de unbind es eliminar todos los gestores que hayan sido registrados para ese evento, pero es más específico y más seguro indicarlo, así no tendríamos problemas si posteriormente se incluyera algún otro gestor de eventos, ya que si nos indica, eliminaría todos los eventos. Veamos el funcionamiento de momento con lo que llevamos aplicado. Vamos a vista en vivo. Ahora, de momento, está en modo normal, es como entramos, por tanto aún no hemos pulsado ninguno de los dos botones, que recuerda que son el de estrecho e impresión. Por tanto, de momento, si pulsamos, se sigue expandiendo y contrayendo, como vemos. Pero en el momento en el que cambiamos, pulsamos sobre cualquiera de estos dos botones, se ha aplicado ahora unbind y, por tanto, como vemos ahora, ya no se contrae. Lo que pasa es que de momento hemos puesto el código para que con estos dos botones deje de contraerse, pero queremos que si vuelve a normal, que ahora de nuevo volviera a contraerse, pero tal como tenemos de momento el código no ocurre, así que nos queda ahora por escribir código para que cuando se vuelva a normal se pueda también volver a contraer nuestro alternador.
Así que añadimos las siguientes líneas para que cuando se pulse sobre el alternador normal, que se active de nuevo mediante el clic la función que aquí tenemos. Por tanto, tal como lo tenemos ahora, sí, en un principio se podrá utilizar. Cuando pulsamos sobre botón estrecho o largo, dejará de poder encontrarse, pero cuando volvamos a pulsar en normal, volverá de nuevo a estar activa la función de contraerse, expandirse. Vamos de nuevo a probarlo, guardamos. Aquí lo vemos, en un principio podemos contraerlo y expandirlo sin problemas. Pero en el momento en el que pulsamos en estrecho, como vemos, deja de estar activa esta función de colapsable. Y si pulsamos en impresión, exactamente lo mismo. Pero ahora, si volvemos a pulsar en normal, se vuelve a activar y vuelve otra vez a estar funcional. Por tanto, solo se puede expandir o contraer después de haber pulsado en normal. Por tanto, cuando está el estilo normal aplicado, cuando esté cualquiera de los otros dos, como es ahora, como vemos, no puede contraerse. Ahora sí. Hace referencia también a que contamos con un método que podemos considerar como un atajo si lo que queremos es que una determinada acción se desencadene solo una vez y posteriormente deje de estar activa. Para ello tenemos que utilizar el gestor de evento One. Con este, como decía, lo que hacemos es que una vez que el gestor de evento se haya ejecutado una vez, pasa a estar desactivado y por tanto no volverá a ejecutarse más. Vamos a terminar viendo cómo podemos simular la interacción del usuario, porque puede que en ocasiones queramos que se ejecuten trozos del código, que tengamos vinculado a algún evento, aunque ese evento no tenga lugar. Por poner un ejemplo que estamos viendo aquí, si quisiéramos que el alternador de estilo empiece colapsado en lugar de empezar expandido como lo tenemos hasta ahora. Desde luego que podríamos hacerlo de otros modos, bien utilizando la hoja de estilos o desde jQuery llamando al método hi, usando también para ello un document ready. Pero vamos a ver cómo podemos utilizar el propio código que tenemos en un evento para hacer que se ejecute el código de un evento, que el evento no tenga lugar. Para ello contamos de nuevo con un método, que es el método trigger, que es el que nos permite hacer justo esto. Aquí lo tenemos, simplemente con esta línea vamos a hacer con document ready que cuando se cargue la página, usando el método trigger, que se lleve a cabo la ejecución del evento click, aunque sin que se pulse. Por tanto, lo que va a ocurrir ahora es que cuando se cargue la página se ejecuta ese evento y por lo tanto se contrae. Así que ahora cuando entremos en la página aparecerá contraído, pero usando este método trigger, que como vemos es un sistema para que se ejecute un evento aunque no tenga lugar el evento. Aquí lo vemos, si ahora entramos en Vista Vivo o lo vemos en el navegador, observa cómo ahora al entrar aparece automáticamente contraído y no expandido como pasaba antes. Por tanto, de un modo sencillo, conseguimos mediante el uso de este nuevo método trigger. Terminamos con esto los videotutoriales dedicados a los eventos y gestores de eventos dentro del curso de jQuery. Resumimos ahora en un momento los principales temas que hemos tratado. Sabemos ya cómo reaccionar ante los clics del usuario sobre un elemento de la página utilizando métodos como bind o click y cambiar los estilos usados en esa página. Sabemos también cómo utilizar los eventos en contexto para ejecutar diferentes acciones dependiendo del elemento de la página que haya sido pulsado, incluso cuando el gestor está vinculado a varios elementos a la vez.
Sabemos también cómo podemos alternativamente expandir y colapsar elementos de la página usando el método toggle. Sabemos cómo destacar elementos de la página que se encuentren bajo el puntero del ratón usando hover. Sabemos cómo determinar qué elementos van a responder a un evento mediante el uso de Stop Propagation o, en otros casos, también Parent Default. Sabemos cómo llamar a Unbind para eliminar un gestor de evento que hayamos creado y también hacer que gestores de eventos que están vinculados a un evento se ejecute mediante el uso del método trigger aunque el evento no haya tenido lugar. Usados juntos podemos hacer nuestras páginas mucho más interactivas y mejorar también mucho la presentación si a estos gestores de eventos le unimos los efectos, que es otro de los apartados clave de jQuery que empezaremos a ver justo en el próximo video tutorial. De momento quedamos aquí, por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.